profesor. Flavio Sosa, el día de ayer, pues la lluvia intensa ha ocasionado unos perjuicios ahí en la zona del barrio Monteverde. ¿Qué es lo que pasó, profesor? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para Chumacana Noticias. Mi nombre es Flavio Sosa Maza, teniente gobernador del barrio Monteverde, en la cual nos sentimos muy afectados por este fenómeno de las lluvias. Pese a que a la municipalidad le hemos advertido hace como desde 3 años, venimos enviando documentos para que descolmataran el dren fluvial, y ese es el dren que ha colapsado. Sí, podemos apreciar ahí. Sí. Y entonces el dren es el que ha colapsado y se ha rebotado y ha inundado muchas casas, incluso algunas paredes de estas casas se han caído, ¿no? A consecuencia de la no descolmatación de este dren. Y podemos apreciar también de que el dren está sucio, ¿no? Y la municipalidad no ha tomado cartas en el asunto, pese a que documentos se le han enviado en enero y en diciembre, se han vuelto a enviar documentos reiterativos. ¿Ya se han acercado las autoridades? Las autoridades fueron la semana pasada, estuvieron por ahí una comisión de regidores. Yo diría que fueron como hacer turismo, porque de ahí no han tomado cartas en el asunto, ¿no? Ahora necesitamos con urgencia la maquinaria, la moto para el rebombeo del agua de estas lagunas, y también la limpieza de este canal, ¿no? Porque este canal es el que lleva el agua hacia el río. Sí, las lluvias están empezando, ha sido una primera lluvia fuerte, se espera pues más. ¿Qué es lo que ustedes necesitan urgente, así concretamente? Lo que nosotros necesitamos es que se limpie este canal, así como también este material de relleno para las calles que no están asfaltadas, y plástico, ¿no? Porque ya son varias las paredes que se han caído, ¿no? Y eso es lo que necesitamos con urgencia, y que las autoridades tomen cartas en el asunto y que bajen, pues, de llano, bajen al pueblo para que vean la realidad. ¿Hoy se han acercado las autoridades? Bueno, hasta el momento yo las esperé hasta las 12 del día, no, ninguna autoridad se ha hecho presente.